Inicia la media hora más innovadora en sus pantallas. Atomun llega con mucha más ciencia y tecnología al alcance de todos. Gracias por estar allí y seguirnos constantemente. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Atomun Telesur. Suban, comenten y compartan sus contenidos relacionados con la ciencia y la tecnología que aquí nos interesa. Él es Derby, un activo y juguetón perrito que solo era capaz de moverse sobre superficies blandas porque de lo contrario sufría lesiones al estar en contacto con las aceras. Su vida cambió, no solo desde que fue rescatado por el grupo Peace and Pace en New Hampshire, Estados Unidos, sino desde que recibió estas innovadoras patas con tecnología 3D. Had to try and I had to try and help this dog. We decided to get him a cart, which work quite well, but they limit his mobility in terms of being able to play with other dogs, and it's not really the full motion of running. El diseño de prótesis adaptado a la morfología de Derby fue diseñado en conjunto por un ortopedista certificado en cuidado animal y dos diseñadores de la compañía 3D Systems. The great thing about using 3D technology in Derby's case is having these images on file on a computer and being able to print them is a lot quicker than having to hand sculpt every single mold and rebuild these braces 5-10 times. For DARPA's project, we're using a variety of 3D technologies, and that allows us to get in there and really modify the organic digital models. Fueron cuatro prótesis elaboradas con una plataforma de escultura digital en 3D denominada Geomagic Freeform. Un mecanismo que simplificó el tiempo y los costosos procedimientos de fabricación que tradicionalmente se utilizan para elaborar estos aparatos ortopédicos. He runs with Sherry and myself every day at least 2 to 3 miles. He runs faster than both of us. He never really tires out. He's just so happy to do that. En el pasado quedaron las dificultades para Derby, consecuencia de una malformación congénita. Hoy, este canino se ve feliz de correr y pasear por su vecindario junto a la familia que lo adoptó. Y la impresión en 3D vuelve a ser ejemplo de cómo se puede mejorar la calidad de vida, no solo en humanos, sino en estas mascotas consideradas como los mejores amigos del hombre. Luego de su estreno en 1968 y cuatro décadas más tarde, para los críticos, 2001 Odisea en el Espacio sigue siendo un film muy actual y con elementos más avanzados de los que en realidad se pueden observar hoy en el área espacial. Uno de los cuatro principales pasajes en la obra de Stanley Kubrick está ambientado en el año 2001, cuando la nave espacial Discovery 1 viaja hacia el planeta Júpiter con cinco tripulantes. Tres en hibernación, estado de sueño profundo, y dos despiertos. Además de un supercomputador de última generación llamado HAL 9000, que dirige a la nave utilizando inteligencia artificial, lo que le permite comunicarse con los humanos mediante el habla. Si comparamos esta parte del guión con lo que acontece en la realidad, en primer lugar hay que decir que aún no se han construido naves del tamaño y complejidad del Discovery, que incluye gravedad artificial generada por la rotación. Tampoco se ha desarrollado ningún tipo de sistema de hibernación o suspensión animada que permita que los astronautas viajen al cosmos dormidos en su totalidad por un gran lapso de tiempo, por lo que estos dos elementos siguen siendo ficción. Ahora, con el robot HAL 9000, pareciera que Kubrick predijo el futuro. En la película, esta máquina, además de dialogar con los humanos, es tan sofisticada que lee los labios, tiene conciencia y hasta en algún momento desarrolla un sentimiento de maldad. Hoy día, el avance vertiginoso de la inteligencia artificial ha permitido a los expertos crear potentes máquinas robóticas capaces de actuar como personas con tan solo recibir y procesar órdenes configuradas. Por ejemplo, en Japón, la compañía Deep Knowledge Ventures nombró como director ejecutivo en 2014 a un robot con una avanzada inteligencia artificial para evitar las consecuencias de las emociones de un jefe humano.
Y recientemente en esta misma nación asiática se presentó a un robot cariñoso, capaz de emitir susurros y hacer sonreír a quien lo adquiera. En Odisea, la misión es hacia Júpiter. Aún en la actualidad se está muy lejos de que el hombre llegue a otro planeta. Sin embargo, Marte sería el más próximo objetivo de la NASA y otras compañías como Mars One, que prevén una colonia humana en el planeta rojo entre el 2020 y 2030. La microelectrónica de hoy día está entre los elementos que ni Kubrick ni Clarke quizás se plantearon en la cinta. Grandes sistemas electrónicos componían las impresionantes naves en Odisea. Hoy día la realidad superó a la ficción con lo nano, es decir, la miniaturización en el campo de la electrónica. Para muchos, esta película ganadora de un Oscar por mejores efectos visuales es la primera cinta que consiguió mostrar el espacio tal y como es, generando incluso la sensación de terror en el espectador. Es una muestra de la cosmovisión filosófica del principio y evolución de la humanidad, que deja preguntas e inquietudes abiertas, al son de una de las mejores bandas sonoras en la historia del séptimo arte. Esperado por muchos, la aplicación de la semana. Atención deportistas y todo aquel que dedica parte de su tiempo a ejercitar el cuerpo. En los últimos tiempos, nuestros smartphones pueden ser de gran utilidad en la medición y cuantificación de las actividades físicas. Una de esas apps que contribuye al ejercicio es RunKeeper. Aquí la vamos a ver. Esta plataforma convierte a nuestro teléfono inteligente en una especie de entrenador personal. Registra el trayecto que corres, caminas, andas en bicicleta o que subes en una montaña a través del GPS para así calcular tu ritmo, distancia, tiempo y calorías quemadas. Actualiza tu peso para conservar con exactitud esas calorías que pierdes. También les permite escuchar y controlar su música durante la rutina y además mide tu frecuencia cardíaca con algunos de los sensores disponibles. Adicionalmente, registra a tus amigos usuarios que la utilicen también para así comparar las habilidades y las marcas de tiempo. RunKeeper va midiendo tu rendimiento con el paso del tiempo. Más de 30 millones de usuarios la usan hoy día. Su última versión es la 5.4, pesa unos 46,4 megabytes y está disponible en varios idiomas como español, alemán, chino, francés, inglés, entre otros. La pueden descargar para Apple y Android. Si te conectas a www.nodaltech.am, encontrarás la clasificación de cada país por Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Al hacer clic en la nación de tu interés, podrás observar la noticia del día sobre la innovación, avance o desarrollo científico y tecnológico en ese lugar. Adicionalmente, el portal tiene varias secciones, como el video de la semana y creatividad popular con interesantes reportes. Puedes encontrar también revistas científicas de la región, publicaciones y documentos. Se llama Dolphy, y aunque parece una pastilla de jabón, no lo es. Aunque deja la ropa limpia. Pero ¿cómo funciona y cómo puede dejar impecable un textil sin la presencia del detergente? Se preguntan muchos. La respuesta está en las ondas originadas a través del agua. Estas ondas generan burbujas microscópicas de alta presión. Al implosionar, las burbujas producen microchorros de corrientes líquidas que desprenden la suciedad del tejido. Basta con colocar este dispositivo en un cubo de agua con la ropa sucia, enchufarlo y esperar un rato. Por ahora es solo un prototipo, pero se estima que pudiera ser de gran utilidad, sobre todo para los viajeros. Y así llegamos al final de esta edición. En pantalla tienen como siempre nuestra dirección @atomuntelesur y mi cuenta @danitelesur. Recuerden, aprovechemos nosotros a la tecnología, que no sea ella la que nos aprovecha a nosotros. Los espero la próxima semana. Chao.